Fantástico. Perfecto. Es genial. 4 años. 4 años. Por fin lo he terminado. ¡Qué castillo tan bonito! Te ha quedado muy bien, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, mucho. Cuidado, Curro, no muevas la mesa, se puede caer. ¿Y ahora qué? Lo miraré durante horas. ¿A dónde va ese? Yo qué sé. Igual va a jugar con sus alimañas. ¡Qué raro! 1, 2, 3. Es un extraterrestre. 1, 2, 3, 4. Anda, ¿pero qué hace ahora? 1, 2, 3. Ya empieza con sus paseos. 1, 2, 3. No le hagas caso. 1, 2, 3, 4. ¿Para qué no jugas al dominó con sus amigos? Bueno, no hemos hecho nada malo. Sí, pero ¿y el castillo qué? Aquí. Ya verá qué castillo tan grande hemos hecho, qué bonito. Jolín, si no es por el cojín. ¡Papá, mira, papá! ¡Mira, papá! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Lo ha destrozado! ¡Mira! ¡Ha sido oculto! ¡Callaros!
Cambia esto. Lo que tú digas, papá. ¡Burro! ¡Desenchupa! Curro, por favor, ve a buscar la tarta sin que se entere tu hermana. Hoy es su cumpleaños. Y deja tus juegos para más tarde. ¿Vale? De ayuda, que esto me huele a chamusquina. ¿Llama a los bomberos, papá? Seguro que se ha cargado a alguien. Llama al hospital. ¿Qué tal? Muy bien. Llama a tu padre. Papá. Llama al manicomio. ¿Al manicomio? Este se ha vuelto loco. Bueno, llamaré a los bomberos. O al cementerio, ¿qué más da? La tarta. Aquí. Ya estamos. Lío. Curro. 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 Thank you.
¿Cuándo volverá? Otra vez. Todo te lo explicaré a su debido tiempo. Cuando seas mayor. Cuando puedas entenderlo bien. ¿Quieres que te ayude a fregar los platos, papá? No. Este año ya llevamos 3 vajillas. No lo entiendo, os asombráis de todo. Oh.
Ya me ha clavado las zapatillas al suelo. Abre la boca, por favor. Te quedas en casa, pero no te muevas de la cama, que tienes mucha fiebre. ¿Qué has hecho con los frenos? Y ahora a trabajar, y encima a pie. Thank you.
palomas blancas. Palomas blancas. ¿Tienes hambre? Bien. Por aquí no, ven. Aquí hay una jarra de leche. Toma una taza. Que te gustarán las tazas, ¿sí? Lolo, baja la cabeza y no mires hasta que yo te lo diga. Ahora vuélvete. Ya. ¿Por qué has disfrazado a papá? Hola, has llegado a tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritáis así? No pasa nada, estábamos imitando a ti y a mamá en vuestros mejores tiempos. Pobre animalito, ¿ya ha comido? Sí. ¿Y qué le has dado? Pues le he dado de comer tachuelas, lápices, galletas, bolígrafos, mermelada... Le he dado de todo, de todo. ¡Qué asco! ¿No será un E.T.E? La última cerilla. ¡8 años! ¡Qué placer fumarse un cigarrillo después de un trabajo bien hecho! ¡El mechero! ¿Dónde he puesto el mechero? ¡Burro! ¡Dame fuego! Pues vaya porquería de extraterrestre. No tiene antenas. Bah, todo él es muy raro. Quizás es un E.T.E. probeta. ¿Y tú de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Pues sí que... Mi casa. Este viene de América. ¿Lo ves? Como Colón. Mermelada, mi casa, mi choza. Sí, pero ¿dónde está tu casa? En el periódico la va a encontrar. ¡Jo, macho! ¡Qué pesado con su casa! A ver, señálamelo aquí. Nada, que no se entera. A ver si eres un verdadero E.T.E. ¿Pero qué hace? Oh, se lo está comiendo. ¡Elévalas! Eso, como en la película.
Se está concentrando. ¡Ay! ¡Una galleta! ¡Dos galletas! ¡La gran galleta! Seguro que es de Curro. No resulta fácil dar una definición precisa de lo que es la física. Tampoco tiene interés saber definir esta ciencia en un curso como este, que por su nivel es elemental y por su extensión necesariamente limitada. Más útil sería exponer brevemente el campo de la física. Los objetivos de la misma y el método científico, que es el método que ha hecho progresar considerablemente esta ciencia. La física, puede decirse, abarca todo el inmenso campo de la ciencia.
Pero, Curro, otra vez. Ven. Esto que no se vuelva a repetir, ¿eh? Aquí, castigado. Y no mires a tus amigos. El átomo, la palabra átomo, significa indivisible. En las reacciones químicas, en efecto, los átomos no experimentan modificación sustancial y nunca intervienen en las mismas fracciones de átomos, sino átomos enteros. Sin embargo, el átomo no es indivisible, aunque así se le llame, ya que en las reacciones nucleares los átomos se rompen. Los átomos de una sustancia simple son iguales. Preparado, ¿eh? Ahora veréis.
¡Tadachán! ¡Atención! ¡Tadachán! Taxi número 4.809.025. Acudo con rapidez al servicio. Aquí, agente, escucha. Aquí los bomberos. Algo se está quemando. Aquí la Moncloa. No se esperan cambios durante las siguientes 24 horas, a excepción de algunos nubarrones que se ciernen sobre algunas autonomías. Se arrodilló ante el lecho mortuorio en donde yacía Blancanieves, a la que rodeaban los siete enanitos. Todos lloraban, los enanitos, los animalitos, hasta el valiente príncipe. La blanca tez de Blancanieves denotaba que su vida había transcurrido entre los animalitos del bosque con inocencia, pureza, a pesar de la maldad de su madrastra, que ahora podía mirarse al espejo y preguntarle quién era la más bella del reino. Y el espejo le contestaba: tú, mi reina y señora. Cuartel General de la CIA, Cuartel General de la CIA, ¿nos comunica? Esto es Hora 25. En nuestro expansion de hoy, juramos que no hablaremos ni de Núñez ni del Barça, porque, señoras y señores, hoy hablaremos de... En estas calles recolectas del barrio de Santa Cruz, sevillano. Encarna de noche. No resucitará bebiendo el gran licor de hierbas aromáticas y silvestres que reproducirá nuevas energías. ¡Se ha dicho nuevas energías! ¡He cortado! Ahora me curarás con tus poderes. Sí.
tus poderes? Cuidado. Asustéis, que soy yo. Venid, venid. Ah, bajad, bajad, venid, venid. Venga. Con cuidado, Pepa. Vamos. Venid para acá, venid. Oh, pero qué guapos estáis. Papá, ¿por qué no nos haces una fotografía? Sí, eso es. Bueno, pero venid hacia afuera, que allí hay más luz. Salid a la terraza, venga. Por aquí. Venid aquí, venga. Colocaros ahí, ¿eh? Ahí, quietos, quietos. Bueno, voy a buscar la cámara para haceros la foto. Bien. ¿Vale? Venga. ¡Oh! ¡Pupa! Yo curo tu pupa de cabeza. Ay, hop. ¡No os mováis! Curado. Jefe, dos guardaespaldas. Entendido, no se preocupe. Dos gorilas de confianza. ¿No hay de qué? Vosotros dos, id a ver al jefe. Bebiendo tanto, acabarás viendo el mundo al revés. Bueno, pues hay que ir como va el mundo. Mi casa. Cada día hay gente más loca. ¿Dónde te habías metido?
He estado pescando. ¿No veis el cordero? Te hemos estado buscando por todas partes. Adiós. Yo soy Curro. Elliot es el de la película. Mi mermelada. Rosa. Mi mermelada. Rosa. Esperen un momento, por favor. El expediente supersecreto del presidente. Gracias. ¿Ha sido lejos? En el pueblo. Ojo, viene el jefe. Contraseña. Eso es, contraseña. Contraseña. Muy bien. ¿Cómo está esto? Llevan cuatro días y cuatro noches. 2.800 café y 1.700 pitillos. Uf, la cosa está que arde. ¿Qué, fumamos un poco? Siempre antes de que suba el tabaco. ¿Pitillito mentolado? No. ¿Nos puede adelantar algo? Una foto, por favor. No hay ningún motivo de alarma. Pueden ustedes tener la absoluta certeza de que ningún ovni, ningún objeto volante no identificado se ha posado en nuestro planeta. Y por tanto, yo les puedo prometer y prometo que ningún fenómeno de procedencia extraterrestre ha ocurrido en estos últimos días. La normalidad es absoluta. No, al revés. Macho, estás liado. No te preocupes, que yo te ayudaré. ¿Nos vamos en ella como en la película? Oh,
Ay, he visto las estrellas. Yo he visto mi casa. Ya verás cómo esto funciona. Ahora te vendrán a buscar. Lo he visto en la película. No. ¿Por qué? Yo soy como tú. ¿Como yo? Tú, malo, infierno. Yo, malo, tierra. Tengo sed. Allá abajo hay un río. Tarde o temprano le encontraremos. Eso es lo que me preocupa. Quiero decir que sea demasiado tarde. Ah. Lo he perdido. Ha desaparecido. ¿Dónde estabais? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo sé con pura tranquilidad. Me largo. Genug jetzt! Schluss damit! Mach das Maul zu! Mir reicht's! Das stinkt mir! Ich halte es einfach nicht mehr aus! Haut ab! Heil Hitler! Pero qué dice?
Pero, hombre, está clarísimo. ¡Aquí se dentro de los libres de cartofas! ¡Junda rismen membral que entiende los soldados! ¡Casi está en el cartofe de la vaca! Clarísimo, corto. ¡Era un imbécil! No, gracias, soy republicano. Romeo, Romeo. No seas cursi, niña. Romeo. Ponte bien y jugaremos. Animalito. ¿Cuánta gente que celebramos hoy? Se ha parado. ¡Se ha parado! Oh. ¿El corazón? No, el reloj. ¡Rápido! ¡Hay que hacer el boca a boca! Oh. ¿Eh? Tú no. ¿Por qué lloras? Es que me gustaba mucho. Además, estoy más guapa, sí. Se le han puesto los ojos verdes. Mira, si es Ramón Caldú. Ah, sí, el de la casa de la pradera. Ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago. Dichosa, dichosa. Las mascarillas, traigan las Oiga, mascarillas. ¿Qué le van a hacer? Oiga, ¿qué le pasa? Está mal, muy mal. ¿Está seguro? Segurísimo, acaba de estirar la pata. ¿Intuición? Hay que ponerle un espejo cerca de la boca. Lo vi en una película. Espejo, espejito mágico. Dime, ¿cuál es el más feo de los extraterrestres? Espera. Sujétamelo. ¿Qué pasa? Thank you.
Habrá hecho alguna de las suyas. (Risa)